Hola a todos y bienvenidos al canal. Ayer publiqué en Instagram esta imagen que os pongo por algún rinconcito. En la que os decía que me iba a costar muchas páginas del journal gestionar el sentimiento de impotencia. A ver, estoy leyendo porque decidí ponerme a investigar y estoy leyendo cómo gestionar la impotencia. Lo que pasa es que a la impotencia que yo me refiero no es una impotencia de porque las cosas salgan mal, es más bien una impotencia a las injusticias, a la sinvergüencería, al tener que ser siempre políticamente correcto y tenértelas que tragar como puños, más que a lo mejor a la impotencia de, no sé, no he aprobado la oposición, qué impotencia siento, qué ansiedad. No, no me refería a ese tipo de ansiedad, o sea, de impotencia. Y estoy mirando y al final lo único que me vale es escribe cómo te sientes. O sea, seguir con mi terapia de papel, que era la idea que llevaba. Entonces, no sé si empezar un cuaderno nuevo para ir soltando todos los sapos y culebras que me quedo con ganas de decir y dejarlo ahí y luego quemarlo, o buscar una frase sobre la impotencia y a partir de ahí desarrollar los pensamientos. A ver, hay dos opciones. Si hago la primera, esa se queda a nivel privado. No, como es lógico, no lo voy a compartir. Esto viene a raíz también de un comentario que me dijeron que menudo asco de escribir como terapia estaba haciendo, porque lo que hacía era coger una frase célebre y a partir de ahí decir algo. A ver, como comprenderéis, si yo publico algo en YouTube, no voy a publicar ni mis miedos ni mis historias. O sea, hay cosas que me las quedo yo en mi intimidad, porque son de mi intimidad, que ni siquiera mi pareja sabe y es la persona que más sabe de mí, y desde luego no las voy a publicar por YouTube. Doy una idea de cómo poder soltar algo, y si alguien te coge la libreta, pues decir que tú has comentado de aquí, pero cuando tú buscas la frase, si tienes un problema en concreto, ya la buscas pensando en poder hablar de ello de una manera inspirada, por así decirlo. A ver, no es contestación a ese comentario, ni muchísimo menos, porque ese comentario me lo hicieron hará como 2 meses y simple y llanamente esa persona está oculta del canal. O sea, no me interesa lo que me puede aportar, porque no fue ni una crítica constructiva ni nada por el estilo. O sea, fue a mala fe, a hacer daño. Simplemente lo que pasa es que tocó hueso, porque esas cosas a mí es que me resbalan mucho, pero hay gente que sí que le puede molestar. Así que igual que no dejo que la vecina venga con la bolsa de basura y me la deje en el comedor de mi casa, pues tampoco voy a dejar que cualquiera que pase por el canal me deje su bolsa de basura. Si su ejercicio terapéutico para sentirse mejor es intentar machacar a los demás, que se busque otro canal, este no vale. Así que, bueno, vuelvo a lo que quería hacer. Tengo ganas de empezar a quitarme esta impotencia. O sea, siento impotencia, es impotencia por ciertas cosas de gente que piensas cómo se puede ser tan ignorante. Siento impotencia por injusticias que veo que no me gustan, por comportamientos, por ejemplo, del profesor de mi hija. Hay un profesor de mi hija que para él sentirse valorado se está dedicando a machacar la autoestima de jóvenes de 15 y 16 años. Y que un tío de casi 40 necesite hacer eso para él sentirse bien, pues me parece lamentable, cutre, salchichero. Eso me provoca impotencia, porque no puedo ir a cantarle las 40. Una, porque mi hija no quiere, porque tiene miedo de que luego tome represalias con él, hacia ella.
Que esa es otra, el miedo que tenemos siempre, la impotencia ante las represalias. Así que vamos a buscar una frase célebre que hable sobre la impotencia emocional. Vamos a ver. Después de enseñar esto, si yo digo que he llegado a tener 400 pulsaciones por minuto, lo fliparéis, ¿verdad? No es lo mismo escribir en iPad que en máquina, en una Olivetti de las de que hacías musculación en los dedos. Vamos a ver, mejores frases de impotencia y frustración cortas. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Aquí hay frases... Quiero el autor, a mí que... Y que no me vuelvan loca. Esto no tiene ningún... No, vamos atrás, volvamos atrás. Vamos a ver. Yo no sé si os gusta los vídeos largos, así, tranquilo como estoy, en tiempo real, mientras yo voy haciendo estas cosas, o preferís que todo esto me lo salte y vaya más rapidito, sean más dinámicos. O sea, yo sé que la gente, por ejemplo, en YouTube solo sabe que decir, ¡ay, lo siento, ya sé que os gustan los vídeos cortos! A mí los vídeos cortos me aburren. A mí me gusta un vídeo que tenga su chicha. Vamos, esto es como su presentación. Su... ¿Qué haces, Chloe? ¿Hola? No la podéis ver y es que no puedo mover la cámara, pero tenemos público, ¿eh? Que sepáis que mi gatita Chloe, esos ojitos te los tengo que limpiar. Vale, a ver, ¿dónde está la frase que está? ¿Veis? Eso es lo que más rabia me da. Veo una frase, me llama la atención, le doy al botón y me sale todo esto. Yo no quiero dibujitos. Vamos a ver, con imágenes no. Bueno, como os he intentado decir antes que Fox se haya puesto a toser o a hacer esos ruidos que hace para tirar las bolas de pelo, he encontrado una página que son proverbios africanos y los hay de muy inteligentes y creo que esta página me la voy a guardar porque es muy inspiradora. Y he encontrado una que la he perdido. Que, ¡ay, Dios mío! Y he encontrado un proverbio del pueblo Mossi de Burkina Faso que me gusta y que me ha quitado parte de la impotencia que sentía por una cosa que me ha pasado, vamos. Y dice, aquello que al joven le pone ancho le resbala al viejo. ¿Pero por qué hablo tan mal? ¿Por qué me atasco tanto? Vuelvo a repetir la frase. Aquello que al joven le pone ancho le resbala al viejo. Así que ahora sí, me voy a poner... voy a terminar la libreta porque mirad, me falta ya muy poquito. Que por cierto, cuando ya me decido a ponerle en marzo también, va y resulta que no creo que llegue a marzo, porque hoy es que es 26 de febrero, así que no creo que llegue a marzo. Pues lo que os he dicho, me voy a poner a trabajar con esta frase, a interiorizarla y a que me ayude a eliminar esa basurilla que la gente te va dejando suya para que te la comas tú, pues eso. Bueno, os leo al final el raciocinio que me da esta frase, pero sí que creo que voy a necesitar una libreta normal y corriente para ir soltando cosas serias, porque la gente está muy mala últimamente. La gente está con el malo subido y contando muchas mentiras. Y vivimos en una sociedad muy mala, en su mayoría, que también hay gente muy buena. Así que vamos a ver, no sé ahora qué buscar, qué utilizar. Necesito ahora algo que me inspire con esto y me callo porque si no, luego no... No hay manera, así que al final del vídeo os cuento. Y ahora ya. A ver si tengo
¡Au! ¡Ostras! Me he clavado el plumín. Bueno, pues ya está. ¡Ostras! Parece una frase tonta. Pensé que no me serviría como apoyo moral y la verdad es que acabo de soltar... Vamos, acabo de hacer una tirada de váter de estas de... Ahí va, ahí va eso y que lo coja el que pueda. Bueno, os lo pongo aquí. Esto va a ir ampliado ya a nivel más personal, con nombres y apellidos de quien ha provocado esta basura, ¿vale? Tengo que aprender que las cosas empiezan... Tengo que aprender que las cosas empiecen a resbalar. La gente, se entiende algunos, es imbécil e ignorante. Y por mucho que lo intente no quieren cambiar, porque les asusta lo desconocido sin plantearse que puede ser mejor. Tengo que aceptar que vivo en una sociedad en la que se ha perdido la decencia por un like. Pues hasta, me he quedado nueva. Y más que me voy a quedar, pero esto es lo que yo comparto con vosotros. Decirme si os gusta, decirme si os apetece que tratemos algún tema en particular. Podemos hacerlo también en el juego del pensamiento de o puedo hacerlo yo y luego a raíz, como os hago estos y a raíz de ahí vosotros preparar el vuestro. No lo sé, os gustan estos vídeos, no os gustan estos vídeos, contarme cositas que yo no lo sé. Yo no lo sé, ya sabéis, este es un canal pequeñito y yo voy haciéndolo pues según lo que a mí me apetece, pero también me gusta pues que los que os tomáis la molestia en verme pues también veáis cosas que os apetecen ver, pero vamos, vosotros decís, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces ser muy, muy felices y un besito muy grande. ¡Hala, qué bostezo ha pegado la Chloe! Esperar que os la voy a enseñar. Esta es Chloe, la que estaba sentada en la escalera mientras yo estaba haciendo el pensamiento. Hoy mi chica, bueno, voy a darle mimitos y a limpiarle esos ojitos sucios. Hasta luego. Los ojitos están muy sucios. ¿Te los limpio? ¿Vienes? Ven. Ven, que te limpio los ojitos. Ven, que te limpio los... ¡Ay, sí que quieres que te limpie los ojitos hoy! Pues ala, vamos que te limpio los ojitos. ¡Ay, pobre, qué sucio tienen los ojitos! A ver, ¿qué tiene usted pensado hacer? Dígame. Ah, ¿no quieres... ¿No quieres escribir tú algo? ¿Mm? ¡Qué buena vida te pegas, colega! ¡Ay! Sí, señor. El señor Don Gato. Esto de grabar mola, pero ahora viene lo que menos me gusta, que es recoger. Y volver a buscar cada cosa donde era su sitio y a guardarla donde toca. Porque como lo guarde desorganizado, esto es el no va más. A ver, esto va aquí, esto va aquí. A ver, ¿esto qué es? Papel craft bastard. Esto va aquí. Es curioso como... Ah, esto está aquí. Con la facilidad que se saca todo y se deja y se lía todo. Y luego lo que cuesta recogerlo. Que por cierto, no tengo puesto aquí mi papelera. Porque cuando tenía papelera para hacer cualquier cosa de esta, ¿sabéis qué pasaba? Efectivamente, eso mismo que estáis pensando. Iba todo a la papelera y nunca, y siempre estaba hecho unos zorros este rincón. Y esto es algo que yo lo tengo en el comedor. Y no es cuestión de que esté el comedor. Uy, el ojo, qué mal. Últimamente me atasco más, se me enganchan las palabras. Pues eso, que no es cuestión de que el comedor esté siempre hecho un Cristo. Así que voy a guardar todas las cositas como toca. Como una chica aseada.
todo en su sitio. ¡Uf! Golpe al trípode. ¡Sí, señor! Y ahora tengo que quitar el trípode para... Oh, esto se ha quedado fuera. Guardar el estuche en su cajón. Y lo único que se queda aquí encima, que siempre acaba de excursión, es el bote de nubo. Porque no me da altura el cajón. Los cajones de este mueblecito, de este despachito, no me da altura. Y vamos a poner esto aquí. ¡Ay! No tenemos la frase de para marzo. Vamos a ver cómo lo hago. ¡Ole! Y ya está. Tengo que hacer la foto. Para Instagram y para la portada, para hacer la miniatura del vídeo. Y ahora sí, hasta luego.